Meta. Número 3. Tranquilo. Tranquilo, ¿qué es? ¿Cómo está la cosa? Está muy bien. ¿Cómo está el agua? Está muy buena, muy linda. Ah, pues aquí se oye ya. Bienvenidos al Valle, un municipio que está justo entre Sabana de la Mar y el municipio cabecera de Hato Mayor, al límite del Parque Nacional Los Aitices. Esto es el Salto Yanigua, con las aguas de su mismo río, el río Yanigua. Toda la parte superior allá está repleto de minas de ámbar. Esta es una zona famosa por su ámbar. ¿Eh, Carpeta? Carpeta nos va a llevar lugar a otra cascada secreta, ¿eh? Algo que ustedes todavía no han visto. Vámonos para allá. Se va a quedar atrás usted, camine menos. La actividad económica más importante de la región del Valle son la ganadería, la minería por el ámbar y la agricultura. Tiene una geografía tan rica, el cacao también. Tiene una geografía tan rica que hace que sea la región hídrica más importante de todo esto por aquí. Su gran cantidad de ríos y de cascadas como la que vamos a ver ahora, que es el Zumbador. Una sorpresa increíble. Señores, Carpeta a partir de ahora no va a poder acompañar. Sabes que él está medio complicado de la pierna. Así que este es el río. Un poquito más hacia arriba, el Zumbador. Vamos. Esto que ustedes ven atrás de mí es nuestro destino final. El Salto del Zumbador. Se llama Zumbador por el sonido que hace el agua cuando va cayendo capa por capa. Son aproximadamente 7 u 8 cascadas que vienen desde la cima del salto más alto hasta el nivel del río. Toda esta agua desemboca en Yanigua, en el salto que vimos ahorita. Es una maravilla. O sea, un salto totalmente virgen. Vamos para arriba, para el más alto. Vamos bañando.
Oye, este río está frío. Por eso no voy a evitar que yo haga esto. Refresco rojo con leche condensada. Oye, eso es lo más dominicano que existe. El día no se puede poner más criollo. Tengo hambre. ¿Quién es que me va a enseñar hace una minuta aquí? ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos, papá! ¡Vamos a comer! Llegó Carlos. ¿Qué es lo que hay, Carlos? Tranquilo, tú sabes. Carlos, mira, dentro de la minuta. Yo te voy a traer, es el plato típico de aquí de Sabana de la Mar, pero yo te voy a traer a la verdadera verduga que brega con la minuta. ¿Quién es esa? La Pre. Pues trae a la Pre. ¡La Pre! ¡Pre, ven! ¡Ven! Pre, ¿cómo tú estás? Oye, por favor, enséñame de esto. Enséñame de la minuta. Tengo hambre, óyeme. ¿Cómo que se hace esto? Dime ¿qué es lo que es la minuta? Mira, esta es la minuta. Es un pescadito que se filetea. Ok. ¿Entiendes? Un pescadito chiquito. Chiquito. Okay. Es cualquier pescado. Ok. Entonces se sazona, ¿verdad? Ajá. Luego que esté sazonado, tú lo pasas por acá. ¿Eso es qué? ¿Como huevo? Ese huevo, leche. Ok. Está bien, sí. No me revele los secretos porque entonces la gente no va a querer venir al restaurante del Canalla a comer. Entonces, porque ustedes son tigres. Claro, entonces mira, lo pasa por una harinita aquí de galleta. Vuelve, después que se le da esto, vuelve y le da otro toquecito por aquí. ¿Dos veces? ¿Viste? Ok. Entonces vuelve otra vez acá. Ah, pero por eso es que las minutas son así tan crujientes, y que le parecen dos veces. Y ahí está la minuta. Ok, yo voy a hacer una ahora. Entonces tú haces una. Yo voy a hacer una, ¿no, hola? Sí. Vamos arriba, señor. Y ahí. Ahí está. Y aquí tenemos la minuta lista para freír. Michael, ahí estaba con Carlos y con la Pre empanizando minutas. Yo quiero ver cómo quedaron, porque tú sabes que yo no soy muy bueno friendo, yo tengo miedo al aceite caliente. Ya, no, pues... ¿Qué tú dices? No, está bonita la minuta. Un profesional. Lo bueno que es la minuta de Sabana de la Mar, y te digo que la minuta llegó aquí a este pueblo a través de un señor cubano en los años 50, se introdujo. O sea, que la minuta es un plato cubano realmente. Bueno, la receta... Aquí en Dominicana se conoce como Sabana de la Marina. Ok. Pero quien trae la receta es un señor cubano. Pero es un negocio familiar, porque cuando nosotros vinimos la primera vez aquí nos encontramos con la mamá del que es una amante de la gastronomía de Sabana de la Mar. Sí, claro. Okay. Y de ahí en adelante se conoce mucho la minuta de nosotros. Y es la mejor minuta de Sabana de la Mar, ¿eh? Esto es una cosa increíble. Y miren qué linda quedaron las minutas. Soy todo un empanizador, ¿qué tú dices? Sí, no, porque, no, yo digo que es fácil cocinar cuando está ya el pescado sazonado. Sí. Y nada más hay que pasarlo por huevo y pasarlo por harina. Esto, la forma correcta de comer minuta, me imagino que le echo el limón y le doy para allá. Tú le echas limón si te gusta el cachú, con cachú buenísimo. No sé, es verdad. Esto hay que probarlo, ¿eh? Yo creo que para ti va a haber que hacer un plato aparte, porque este que está aquí me lo voy a comer yo. Voy a poner un chin de cachú en un lado también para probarlo con cachú. No, buenísimo. Vamos a ver. Vamos a ver con cachú ahora. Esto es bueno con lo que sea. Increíble, de verdad. Déjame comer. Yo voy a seguir adelante con este plato. Es mío. Ahorita vendrá el tuyo. Así que nos vemos ahorita. Vamos a cumplir uno de mis sueños en la temporada. Yo soy fanático del chocolate. Tiene que ser una de las cosas que más me gusta. Hoy, el recorrido se va a poner delicioso. Una cosa de verdad, suculenta. Y yo sé que ustedes lo van a disfrutar. Aunque yo más, porque yo me lo voy a comer.
Vamos a ponernos buen humoso, ¿eh? Vamos arriba. Sí, cada contenido de estos túneles tiene 30, capacidad para 30 kilos, de 30 a 33 kilos de cacao. Y acá, luego de salir de aquí, son colocados en los sacos ya con su etiquetado, si es Sánchez, si es española, y son exportados ya. Ah, o sea que se exporta el grano. Sí. ¿Vamos a seguir viendo el proceso? Perfecto. Oye, yo estoy esperando que tú me lleves para la finca. Ah, pero para allá vamos. Eso es lo que yo estoy esperando, para allá vamos. Este es el área de fermentado del cacao. Aquí echamos el cacao que viene en húmedo de la finca. Aquí tiene un proceso de 24 horas para matarle todas las bacterias que trae desde la finca. Coge la mazorca, la abren y la ponen en la primera caja de arriba. Exacto. Sí, porque realmente la fermentación lo que hace es que se caliente el fruto, o sea, y se pone a una temperatura tan alta que se van muriendo las bacterias. Exacto. ¿Y luego de eso qué hacen? Sí, luego de las 24 horas la trasladamos a la segunda caja. Aquí tiene una duración de 48 horas. Aquí adquiere el cacao lo que es el aroma y el sabor. Ok. La primera caja es una desinfección, básicamente. Exactamente. La segunda. Para coger aroma y sabor. ¿Y el tercero? Aroma, sabor y color a chocolate. ¿Y después de eso al secado? Y después de eso va a lo que es el secado natural, que son estos túneles. Esta es una de las fincas modelo, sí, de donde viene el cacao. Exacto. Y aquí tú me vas a enseñar cómo se produce el cacao, la mazorca, el pepinillo, ¿cómo que ustedes lo dicen? Todo. O sea, es un proceso de floración, okay, en el cual la mata tiene sus flores, las flores se convierten en un pequeño pepinillo, okay, que es que la verdadera mazorca iba creciendo, se va endureciendo hasta llegar al grado de ser cosechada. Ok. Y vamos a comer cacao. Y comemos cacao en fruta. Ah, porque no, porque si no, no vine. Exacto. Pues vamos a hacer eso entonces, okay, vamos a hacer eso. Okay. ¿Cuántos productores forman parte de Conacado? Mira, Conacado tiene a nivel nacional 10.000 pequeños productores asociados. Ay, madre. Pero a nivel de la región este, que es la parte que nos corresponde, tenemos 2.500 productores asociados. Wow. Pequeños productores. Aquí observamos el proceso de floración de la mata de cacao. Tú ves la flor, es esta. Esta flor se va convirtiendo en lo que es esto que nosotros llamamos pepinillo. Okay. El pepinillo viene siendo esto que usted ve aquí, que es la mazorca de cacao. Ajá. Y ya aquí usted puede observar lo que es la mazorca en sí. Carolina, y entonces, ¿qué nos falta a nosotros en el proceso? Bueno, el proceso solamente falta cuando el productor cosecha la mazorca, la abre y le extrae toda la semilla en fruto al cacao, la pone en un envase de yagua o saco y son compiladas hasta lograr la cantidad de quintales necesario y la pone ya para llevarse al centro de acopio para ser fermentado y secado. Pero tú me vas a dar cacao ahora, que claro tú no me has dado cacao. Sí. Claro. Thank you.
Continuamos la provincia de Hato Mayor. Este es nuestro último recorrido por el rancho Doña Callita. De aquí a Miche, el próximo destino de Andariego. Vamos arriba. Buenos días, Gary. Buen día, lo agarré un poquito ocupado. No, trabajando. Bienvenido al rancho turístico Doña Callita. Gracias, pasamos una noche increíble, muchachos. Ah, excelente. Súper interesado en dar un recorrido, que usted nos muestre la belleza de este lugar. Adelante. Entonces, hemos llegado a la zona que yo le llamo la zona de más atracción, donde la gente se siente más cómodo por ser la piscina principal. Nosotros le llamamos aquí la piscina de las reinas. Es donde la mayor cantidad de público se da cita. Pero es bastante grande. Bastante grande, y un jacuzzi bastante grande también. Un área que también conjuga la parte deportiva, partiendo que este es el escenario del torneo de voleibol y baloncesto playero de Semana Santa. Que se celebra aquí, que nosotros llegamos ayer y yo digo, y esta cancha de voleibol tan grande y esta grada gigante, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y yo no había entendido. Estamos hablando de un evento, el más importante del país en el periodo de la Semana Santa, que diariamente aglutina alrededor de 2.000 personas. ¿Qué otras actividades se realizan en el rancho Doña Callita? Bueno, además del canopy, bueno que lo haya mencionado, es una de las actividades como deporte extremo que la gente más persigue aquí, pero no solamente los niños y los jóvenes, también personas, adultos mayores, claro, vienen y hacen el canopy. A los adultos le encanta la adrenalina, eso es lo que yo he descubierto. El papá mío es el primero que se jondea donde sea, ese no le tiene miedo a nada, una cosa increíble. Si ve eso de una vez, se amarra y tirme. Pudiéramos también seguir caminando para mostrarte algunos aspectos del rancho, el tema de los bares. El aspecto comunitario, que es súper interesante también para nosotros. Bueno, pues esta es la parte que da acceso a las villas. Como ya te había comentado, son 5 villas en total. Y la parte social y la parte humana del proyecto Rancho Turístico Doña Callita radica principalmente en el empoderamiento a la comunidad. Estamos hablando que un proyecto pequeño como este ya le ha dado la oportunidad de trabajo alrededor de 14, 15 personas, pero además le permite a la gente de la comunidad vender algún tipo de servicio. Claro. ¿Y de productos? Y de productos, porque el que no te vende el coco de agua, te vende la caña o una artesanía. Y también está brindando más puestos de hospedaje a la provincia, que es súper importante para el desarrollo del turismo aquí. ¿Qué es a lo que estamos apostando? Vamos a seguir dando un recorrido por Doña Callita, vamos dando un desayuno increíble y seguimos nuestro rumbo a una playa perfecta. Realmente no tengo que decir nada. La playa habla sola. Pero como obligado y todo el mundo me está mirando, bienvenidos a la provincia del Ceibo. Miches, la playa más hermosa que hayan visto jamás. Costa Esmeralda. Como en esta semana solamente se nos han ahogado 2 micrófonos y una cámara, en algún momento la suerte tenía que cambiar. Y hoy, cambio, nos está recibiendo Gustavo Román, representante del clúster del Ceibo Miches, que nos va a dar un tour por toda esta belleza de esta provincia. Bienvenido a Costa Esmeralda, hermano, a la playa insignia del pueblo de Miches. Como esta playa, hay 21 kilómetros de costa virgen en el municipio, pero me gustaría que tú la veas, no dejes que yo te lo cuente. Este es el escenario elegido por la organización Cisneros para la instalación de su proyecto turístico inmobiliario Tropicalia. Es un proyecto dirigido a un segmento de lujo sostenible que, si bien tiene la capacidad adquisitiva para gastarse hasta $14,000 en una visita, también demanda que los entornos donde visita sean protegidos, que protejamos este escenario y que haya inclusión de la comunidad, que él tenga contacto con la comunidad para tener una experiencia realmente buena. Que hacia donde está apuntando el turismo actualmente, que básicamente es un turismo que no solamente que aporta a la comunidad, sino que se empodera de los problemas de la misma comunidad donde están alojados. Totalmente. Y eso es bellísimo, es un trabajo hermoso. Así como Costa Esmeralda, si bien esta es la playa insignia del pueblo,
Hay 21 kilómetros de costa en Miche, de Playa Virgen, que son aprovechables y que la comunidad visita y que recibe visitantes de otras zonas. Como parte del compromiso de Tropicalia, a través de la Fundación Tropicalia, conservamos este espacio con limpieza constante, un total de 2.200 kilómetros. Parte de esos 2.200 kilómetros, donde estamos caminando ahora. Está impecable realmente la playa. Y vi que tenían unos parqueos. ¿Cómo funciona? Habilitamos los parqueos porque se utiliza transitar con los vehículos por toda la costa. Eso causa compactación y los vertidos del vehículo drenan y llegan hasta el mar. Exacto. Entonces habilitamos un parqueo fuera de los 60 metros de la costa, una distancia prudente, de forma que no se cause ningún daño a la playa, pero los visitantes puedan seguir accediendo y visitando la playa. O sea, que no es que la playa está cerrada. No. Es que, por favor, parquéate lejos de la costa, ven, disfruta de la playa, recoge tu basura y llévatela. El tipo de turista que va a traer Tropicalia demanda el contacto con la comunidad. Por tanto, es nuestro interés que sigan visitando la playa. Sin embargo, todos debemos conservarla de forma que se mantenga así para nosotros y para las personas que vienen final, a visitar. La playa no es del turista, la playa es nuestra. Totalmente, totalmente. El interés es la conservación de los recursos naturales y el contacto entre el visitante y la comunidad. Ahora te voy a presentar a un amigo mío, un compañero del clúster turístico El Ceibo Miches. Él es Pollo y él es propietario de una empresa que ofrece tours a caballo por la playa. Pollo, el pollo de los caballos. Si tú quieres un tour por la playa, el pollo es tu hombre. Ahora él te va a llevar a hacer un recorrido por esta playa virgen y preciosa, hermano. Tú me vas a llevar al lugar más bonito de esta playa. Lo dejo y nos chequeamos allá. Está bien, dale. En Costa Esmeralda. Miren qué playa más linda, señores. Costa Esmeralda, esto es otra cosa. Esto es precioso, yo estoy loco por dejar esta producción. Buscarme esta ropa, ponerme un traje de baño, en el caballo y bañarme un rato en esta playa preciosa. Celular que graba lindo este. En 2 años aquí estará el proyecto Tropicalia, que incluye un hotel de 109 habitaciones operado por Four Seasons, un campo de golf increíble y villas residenciales. El paisaje que me queda de fondo le pertenece a Loma Redonda, exactamente donde amanecimos anoche. Seguimos al sur de la bahía de Samaná, que le pertenece al Océano Atlántico, justamente entre Laguna Redonda, que es salada, y Laguna Limón, que es dulce. Loma Redonda nos brinda la peculiaridad de que al estar en un llano cerca de la costa, luego de toda la montaña de Miche, tenemos una vista 360 de la montaña de la bahía de Ador Laguna. Una vista panorámica increíble. Seguimos por Miche, viendo lo que nos hace falta por ver.
Luego de pasar una noche increíble en Loma Redonda, la montaña más emblemática del Ceibo, estamos aquí, en Milarte, donde Doña Milagro nos va a enseñar a trabajar el coco de una manera artesanal. Y de aquí, una cascada increíble en Pedro Sánchez. Doña Milagro, ¿cómo está usted? Bien, ¿y usted? Bien. A mí me dijeron que aquí yo iba a aprender todo acerca de la artesanía de coco. Bueno, si usted quiere, me aprende ahora mismo. Claro. Usted me va a enseñar, pero tiene que enseñarme con paciencia, porque yo le tengo miedo a los milagros, porque los milagros pelean muchísimo. No, mi mamá se llama Milagro y le tengo miedo. Yo no voy a pelear con usted, usted va a aprender ahora mismo. Señores, no, présteme ese coco. De este coco, haremos una artesanía. Esta es la parte que se corta. Y aquí usted... Lo primero es pelar el coco y cortarlo. Pelar el coco y cortarlo, luego sacarle la masa. Después que le saca la masa, entonces procede a pulirlo. Con el agua que nosotros sacamos de ese coco, lo procesamos y hacemos vino de agua de coco. ¿En serio? Sí. Qué bueno. Es chulísimo porque todo el que lo ha probado le gusta. Aquí está cortado el coco. Ok, tenemos el coco cortado. Sí, ahí le coge un cuchillo y le saca la masa. Está ahí mismo. Luego procede a esta parte. Hacer el diseño al coco. ¿Y qué usted está haciendo ahora mismo? ¿Qué es eso? Estoy haciendo lo que es una florecita de coco, pero en esa vasija usted puede comer dulce o tomar algo. Ok. Mientras tanto, yo le saco la masa al coco. Que no sé cómo se saca, pero me imagino que es así. Se le saca así. Ok. Con esta masa se hace aceite de coco. Déjeme hacer eso entonces, venga. Siga trabajando usted. ¿Y la señorita allí qué hace? Ella está puliendo para darle brillo. ¿Tú no quieres que yo aprenda? Contra, pero dame un chance. Porque ¿Para qué? Llevan rápido aquí en el cedro. Préstelo para que él pueda. Voy para allá. Señores, denme un chance, yo voy a aprender esto hoy. Aquí estamos, el grupo nuevo de empleados de Milarte. En el cedro, pero enséñame, ven. En el cedro del Ceibo, estamos el grupo nuevo de empleados de Milarte, muy capacitado por Doña Milagro. En todo lo que es artesanía de jícara de coco. Somos todos unos profesionales, mire qué bien lo hacemos. ¿Qué usted dice, maestra? Que eso es 100% natural, hecho por mano michense. ¡Wow! ¿Esto es como un arete, no? No, eso es una vasija. ¿Como un bozal? Es una vasija de comer. ¡Ah! Oh, una vasijita, pero tiene una forma de hojita muy linda. Sí. Entonces yo sigo, ¿qué es esto? ¿Cómo se llama este proceso? El pulido. Okay. ¿Qué usted dice del lijado, eh? Está bien. Soy un profesional del lijado. Va a aprender, me va a ganar, me va a tumbar negocio. Si la producción me saca a mí de andariego, ¿usted cree que usted me pueda dar un empleo? Sí. ¿Y yo puedo venir para casa de artesanía? Claro que sí. A mí me encantaría, porque a mí me encanta esta clase de arete, ¿usted ve? Ok. Vamos a lijar. Vamos a darle brillo. Ok. Yo vengo ahora. ¿Está conectado eso? Sí, préndelo ahí. Prendo aquí. El brillador. Ahí ya es otro espectáculo, porque ahí lo voy a ver diciendo que se machucó un dedo. Ah, no, pero vamos a tratar de que eso no pase. Señores, para este programa necesitamos terminar la temporada con todos los dedos. Con todos los dedos son útiles. Tiene que ir dando como más, apretándolo más para que... Ah, apretándolo más ahí. Para que saque el brillo. Ok, ahí. Ay, que tú se vira, oye. Sí. No, es que eso es cuestión de tranquilidad. El que es nervioso no aprende mucho. Ah, usted me está diciendo que soy nervioso. ¿Usted ve que usted es peleona como mi mamá? Pues tiene que cogerlo suave. Es una cosa de todos los milagros. Que eso no es para ahora. Es una cosa de todos los milagros. Todos los milagros son peleonas. Yo no entiendo. Lo que pasa es que somos muy exigentes. Contrale, Dios mío. Ahora tiene que pasarle por dentro. ¿Por dentro también? Uh-huh.
Déjame ayudarlo, si quiere. No, no, yo no quiero, no me ayude, que yo quiero aprender. Que después dice que no, vino aquí y no pudo ni siquiera darle brillo al coco. ¿Cómo está? Está bien. Me falta como un chingo. Después de hacer esta tacita tan bonita, me la voy a llevar para darme unas alturitas de dulce en mi casa. Todo esto lo pueden encontrar aquí en Milarte, donde Doña Milagro no le va a enseñar a ustedes porque nosotros somos VIP, pero sí le va a vender toda clase de artesanía de coco. ¡Ey! ¡No le miren la placa! ¡Que no estamos en chisme aquí en Miche! ¿Dónde está Ego? ¡Ego! ¡Mándale un mensaje a todo el mundo allá! ¡Dile! Un mensaje desde aquí de Miche para todo el mundazo. ¡Dile! Del sur. ¡Dile allá a tu gente de Jimaní! ¿Qué es lo que es? Jimaní, miren este programa está arrollando duro aquí en Santo Domingo. ¡Duro! Y entero. Tírate un refrán bacano. Nunca es tarde si la vida dura. ¡Eso! Todo el equipo grabando. Estamos tarde, como siempre, ustedes saben. Y nada, señores, a Gary se le mojaron los dos micrófonos. Ah, mira, fíjate, aquí nosotros tenemos el fenómeno de esa cosita, que es lo mismo que la cosota. Toda esta agua va reunida y va formándose y va hablando muchísima mierda. Porque yo estoy hablando un viaje de disparate y ellos siguen grabando. Ellos siguen grabando y ellos creen que yo estoy diciendo algo y yo no estoy diciendo nada. Señores, yo estoy hablando hay que hacerlo de nuevo. Porque como uno anda en el monte, lo que estamos haciendo es recopilando la mayor cantidad de grasa corporal, porque si nos pasa algo, puede sobrevivir. ¿Tú me entiendes? Tengo una semana de comida, almuerzo, desayuno y cena en mi cuerpo. Todo el tiempo ando con eso arriba. ¡Ya! Esto, ¿y cómo la leche se hace? Dime. Perdón.